Bien amigos, ya por fin tengo terminado el dormitorio rústico. La verdad que fueron algunos meses de trabajo. Y pero ya por fin pudimos terminar y cambiarnos ya al dormitorio. Aquí está la cama, que también está hecha en pino oregón. Es una cama king que hice el año pasado, si no me equivoco. Y por acá tenemos también el walk-in closet, que en el último video no estaba terminado, pero ahora ya le pusimos esta puerta y el piso flotante y está todo terminado. Como pueden ver, tenemos los distintos compartimientos para la ropa, tenemos aquí la estantería para los zapatos de mi esposa, también los míos. Aquí tenemos un espejo. Este sector de acá es el sector de mi esposa. Y hay un mueble peinador que hice hace bastantes años atrás. Fue como el primer mueble que hice. También en pino oregón. Si seguimos por aquí, encontraremos la puerta para el baño. Y aquí está el baño, también estilo rústico. Acá está el lavamanos de piedra. Todavía me faltan, sí, algunas tapitas ahí abajo del mueble, pero. Y como pueden ver, también están los detalles femeninos, los detalles que le da mi esposa. Muy contento, amigos, de haber finalizado este proyecto, que la verdad que me requirió bastante tiempo y tuve que hacer muchas cosas. Toda la estructura, el cielo, también los marcos, trabajar en el baño, en las estanterías del closet. Muchos detalles, bueno, y no disponía tampoco de todo el tiempo para poder hacerlo. Así que estoy muy contento de poder haberlo terminado y también ahora poder disfrutarlo. Pero también contento porque voy a poder tener la disponibilidad para hacer los otros proyectos que tengo ahí en espera en el taller de carpintería. Uno de los proyectos que más estoy expectante de poder hacer es el banco de carpintero. Así que ahora ya estoy libre o tengo el permiso de la jefa de mi esposa para poder trabajar en este proyecto. Así que espero que sigan apoyando el canal. Ha crecido bastante. Muchas gracias amigos. Dios les bendiga. Estamos aquí transmitiendo desde el desierto de Atacama, el más árido del mundo, en el norte de Chile. Un saludo grande.